Táchira, potencia informativa. 60 escolares del Centro de Atención Integral para Autistas CAIPA fueron beneficiados a través de la Unidad Coordinadora de Ejecución Regional UCER con un aporte material de más de 40 mil bolívares fuertes, aumentando el beneficio educativo de los niños. El aporte se está realizando por medio de la Unidad Coordinadora de Ejecución Regional UCER en enlace con la Dirección de Finanzas del Estado Táchira, dirigida por el coronel Palacio Brito. Se está realizando la donación o la dotación de una nevera y de una cocina industrial de 4 hornillas con horno gratinador. Necesidades pues que se puntualizaron debido a inspección previa que se ha realizado por medio de la unidad coordinadora, y se ataca el problema de manera inmediata y oportuna. La donación se le hizo directamente al Centro de Atención Integral para Autistas CAIPA, en la ciudad de San Cristóbal, comprendiendo un monto de 40 mil bolívares fuertes, lo que corresponde a esta donación. En este sentido, Juana Becerra, directiva de la institución, expresó su gratitud al gobierno regional por la oportuna atención. Primero quiero dar un agradecimiento al capitán Vialma Mora por ese aporte que va a beneficiar a 60 escolares con autismo a tener una dieta adecuada para aumentar la calidad de vida de ellos. Realmente pues algo necesario, porque como se dijo anteriormente, estábamos en condiciones desfavorables en relación a lo que se estaban cocinando los alimentos, y a través de este aporte pues iríamos a beneficiar a una población de 60 escolares y aquellos escolares que también vienen de todo el estado Táchira, porque somos el único que atendemos el área de autismo. Táchira, potencia informativa.